Fui tagueada por Detective Duelista hace un tiempo para hacer este tag, el cual es de su creación. En la descripción dejaré el link de su video para que lo vean. Aparte, si eres fan de Detective Conan y te gustan los análisis también, te recomiendo seguir. Y bueno, ya quitando la publicidad gratis, como siempre, termino atrasándome con todos los videos que quiero hacer, más de lo mismo. El tag Digimon tardé un año en subirlo, pero con este no me va a suceder lo mismo. Tengo que hacer más videos, joder, hablan en serio. Sé que no soy muy constante con el subir videos, y si soy sincera, hacer videos ya no me motiva tanto como antes, como por allá, por 2011, donde no paraba de subirlos. Ay, qué tiempos aquellos en los que era una mocosa sin oficio. Y aparte, el Sony Vegas se me cierra cada vez que se me queda pegado, y no es joda, me pasa. Mi poca memoria RAM no compensa mi poca paciencia. En fin, dejaré la chachara para otro día y proseguiré con el tag. Conocí Detective Conan en 2009, cuando recién estaba comenzando a volverme otaku. Sin embargo, por la cantidad de episodios nunca quise verla. Pero en su lugar terminé viendo Naruto, el cual fue mi primer anime. Tiene mucha lógica, ¿verdad? La cosa es que desde entonces he seguido muy superficialmente la serie. Hasta que un día, por allá en septiembre del año 2016, decidí echarle una miradita a los dos primeros episodios. Y después simplemente no pude parar. No, en mi país nunca lo dieron por televisión. Y teniendo en cuenta cómo es el doblaje, creo que me alegro de que no fuera así. El problema es que el Bobby Jackson como que no termina de convencerme mucho. Pero eso sí, el doblaje del opening es buenísimo. Me identifico con Kazuha, ya que soy muy gritona, hablo muy rápido y pierdo la paciencia muy fácilmente. Aparte de que la forma en la que ella trata a sus amigos es muy similar a como lo hago yo. También me identifico con Takagi, más que nada por lo torpe que soy. Suelo cagarla bastante seguido y me considero muy despistada hasta el punto de llegar a obstinar a los demás. Me agrada bastante el inspector Yamato. Aunque tengo una actitud fuerte, me parece el inspector más jodedor del universo de Conan, superando a Megure. Me gustaría verlo más en acción. Ver tanto a Megure o tanto inspector que aparece solo un episodio como que a veces se vuelve un poco fastidioso. También me agradan los hermanos Yokomizo, aunque más Sango, ya que Yugo tiene un muy mal genio y suele ser muy respetuoso. Al menos el inspector Yamato es más perspicaz y sabe que Conan no es un niño normal. Yamamura. No tengo demasiado que decir, solo que su ineptitud me molesta a niveles estratosféricos, hasta el punto de querer saltarme los episodios en los que él aparece, que encima suelen ser aburridos. Esta pregunta se me hizo muy jodido contestarla. Tengo varios que puedo mencionar, pero yo diría que mis favoritos son el famoso capítulo 11, el de la sonata de piano a la luz de la luna, que a mi parecer es de los casos más emblemáticos de todo Detective Conan. Y también la reunión de los ex compañeros de Kogoro, el cual fue un caso que me marcó bastante, ya que fue la primera vez que se vio tan serio a Kogoro. Me gustaría tener el lacito que cambia la voz. Sí, lo sé, es muy cliché. Pero más que para uso útil, yo lo usaría mucho por ocio. Eso de imitar voces o tener la voz de alguien más se me hace muy divertido. Hasta la fecha en la que grabé este audio, he visto las primeras 14 películas. Y puedo decir que la película que más he disfrutado hasta ahora fue la número 6, El fantasma de Baker Street. Sentí que fue como ver Sao, pero bien hecho, comprimido en una película y sin ser tan cliché. Aunque lo fue un poquito. Hago mención a la película número 8, El mago del cielo plateado, que fue la segunda película que más me gustó. He tenido la dicha de escuchar 41 openings y puedo decir con total seguridad que mi favorito es este. Hago mención al opening 38, que a pesar de que duró muy pocos episodios, me encantó desde el momento en que lo escuché por primera vez. No soy muy fan de los endings, la mayoría me los salto, pero mi favorito desde el primer momento que lo escuché y jamás me salté fue este.
Hago mención al Ending 49, el cual tiene una letra bastante triste y es simplemente una canción preciosa. Bermud, ella es de esa clase de villanos que te caen igual o mejor que los protagonistas. Me agrada que, a pesar de ser parte de la organización, ella no es una persona sin conciencia. Ella tiene honor, por nada respeta tanto a Shinichi y a Ran, hasta el punto de prometerle a Shinichi que no se metería más con Haibara. Claro, que eso no significa que la organización haya dejado de buscarla, pero creo que se entiende. Korn. Ese tipo literalmente parece que lo único que sabe es disparar. No dice absolutamente nada y no pinta nada en la serie. Si querían un francotirador jodedor, hubieran puesto nada más a Chianti. Aunque esta tampoco es que me agrade mucho, pero al menos tiene personalidad. De Calvados. No, mentira, de Vodka. Es la mano derecha de Gin y todo eso, ajá. Pero no creo que eso sea todo. Tiene pinta de que ha trabajado en cosas por su cuenta y que no siempre está con Gin. Me gustaría que desarrollaran más a este personaje. No espero un desarrollo tipo Bermud, pero tampoco vendría mal que le den más protagonismo, ya que, aunque a Gin tampoco le desarrollen mucho, lleva más importancia que Vodka. Aunque tengo que admitir que la aparición de Calvados fue tan meh que ni siquiera vimos cómo era su apariencia. Hasta Tequila y Pisco tuvieron más relevancia. Si quisiera tener de pareja a alguien de Conan, escogería sin lugar a dudas a Heiji. Es la clase de persona con la que me llevaría bien, ya que tiene una personalidad bastante infantil y animada. Y es muy divertido hablar con él. Aborrezco cada segundo en que aparece Yamamura. No soporto ver a ese tipo en pantalla. Me desespera. Y ya con esto finalizo el tag. Me pareció divertido contestar esto, ya que bueno, para ser un anime tan conocido, no conozco a nadie que le guste este anime. Así que, por esta vez, no voy a taggear a nadie. En fin, eso es todo por ahora. Tengo otro tag en mente. Sí, lo sé, demasiados tags. Pero este y el de Digimon los hice porque me taggearon. Aunque ambos los quería hacer por voluntad propia. Los habría hecho aunque no me taggearan, probablemente. Sin embargo, el que quiero hacer, nadie me tagueó. Bueno, ya con esto termino. El que quiera hacer el tag es completamente libre de hacerlo. Y más si eres fanboy o fangirl de Conan como yo. Con esto me despido. Nos vemos en otro video que trataré de que no sea en 3 años. Ah, sí, y recuerden, Shinjutsu wa itsumo itatsu. Lo siento, tenía que hacer. Bye bye.